mirar se expresa y se nota en tu sonrisa, es pura alegría, felicidad. Recuerda ese lenguaje secreto del alma, no importa la edad, solo baila, sé tú mismo. Salsa, bachata, samba, sevillana. Solo te pido que aquí y ahora baila, baila, baila para ti. Eterno este instante sea aquí y ahora. Bienvenidos y bienvenidas un jueves más a esta edición de Hoy Queremos Saber De, y el programa de hoy se llama Polifacetismo. Y bueno, la culpa es aquí la Confi, que antes de empezar a grabar pues hemos hablado justamente de eso, ¿no? Bueno, como habéis visto, hemos empezado el programa con una intro un tanto diferente, y si habéis visto la intro y la habéis visto a ella diréis, bueno, parece la misma persona, ¿verdad? Hoy os traigo a Jean-Pierre Nieto. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, David, y la verdad, muy contenta de estar aquí contigo, muy agradecida y muy ilusionada, como una niña. Como una niña. Sí, sí, sí que somos, ¿eh? Grandes, pero somos. Gracias, sí, de verdad, por invitarme y estar aquí contigo y poder hablar de las canciones, de la trilogía también. Y la verdad, pues nada, agradecida. Me repito, pero es lo que siento. ¿Qué contaros de, bueno, de este personaje tan interesante? Y lo digo personal con todo el cariño del mundo porque ya la conozco tiempo. Uh-huh. Y lo que más atención te llama de Jean-Pierre es, pues eso, la versatilidad que tiene a la hora de crear, ¿no? Y es que, cuéntanos un poquito, porque yo tengo entendido que has tenido que tomar decisiones importantes para tener esa parte creativa y creadora, que es donde te ubican en el momento presente en tus proyectos actuales, ¿no? Pues sí, la verdad que me gusta hacer muchísimas cosas, ¿no? Y disfruto mucho, ¿no? Esa parte de crear y la verdad cuando digo que soy polifacética, pues me gusta definirme así como todos, la verdad, todos tenemos varias habilidades en varias actividades que hacemos. Ilustrar un poquito todo esto, bueno, soy profesora de francés en la Escuela Oficial de Idiomas, soy terapeuta también, he sido guía de turismo, ¿vale? Me gusta cantar y bailar, pues se ven los vídeos, ¿no? Las canciones, y me gusta mucho todo esto y quiero seguir, ¿no? Que son canciones con temas, ¿no? Y un mensaje también para la humanidad. Me gusta escribir, de ahí la trilogía y aquel primer libro que sacaba, hace 3 años saqué otro que era de poemas. Me encanta escribir con poemas, y eso me viene de mi parte de trovador masculino, en el siglo XIV, de otra vida. Y nada, que todos somos al fin y al cabo muy polifacéticos, ¿no? Lo sabemos, decir, oye, mira esto, ¿por qué? Mira, tengo habilidades en esto, ¿no? Y bueno, hay un poquito expresar, ¿no? Todo esto, ¿no? A través de las etapas de nuestra vida, ¿no? Que nos toca vivir, ¿no? David, un poquito, y nada, decisiones, tú me preguntabas, sí, bueno, era profesora de francés en Francia, de español en Francia, y yo quería estar aquí, a Valencia me gustaba mucho, y esa parte de locura, como ahora también estoy haciendo otra locura después de todo esto, pero es necesario a veces tomar unas grandes decisiones para grandes cambios en tu vida. Entonces decidí presentarme a las oposiciones aquí en Valencia, y claro, estaba en tribunal ahí en Francia examinando, en junio venía aquí a presentarme para las oposiciones, cogí el autobús por la noche, estaba ahí con los alumnos, pero digo, sí, yo lo tengo claro, yo quiero aprobar y dejo Francia por lo mismo teniéndolo aquí, y en la Escuela Oficial de Idiomas. Eso lo tenía tan claro, cuando se tienen las cosas muy claras, salen. No se meten ahí tantas emociones, sobre todo en el trabajo, creo que son más fácil. Sí, yo creo que también, además, es que creo que muchas personas nos podemos sentir a veces identificadas con esa necesidad de un cambio, y bueno, pues tenemos un ejemplo perfecto para ver que cuando una persona siente de corazón el cambio y toma la decisión,
siempre te espera algo mejor, ¿verdad? Porque me imagino que ¿cuánto tiempo llevas aquí en Valencia? Bueno, en Valencia llegué en 1989, pero lo que pasó en decisiones, como tenía la plaza de Francia, venía, volvía, y en el 2006 es cuando dije ya estoy harta de tantos viajes, aquí me quedo porque me gusta mucho Valencia, me enamoré de la ciudad, y digo me enamoré de la ciudad desde chico. Y nada, y a partir de ahí, pues nada, desde el 2006 allí estaba en la Escuela Oficial de Idiomas, feliz, muy agradecida porque tuve una experiencia, ¿no? De dar y recibir también con los alumnos, con los compañeros, pero ahora en este momento quiero otros cambios, estoy tomando decisiones, nadie al respecto. Sí, y una pregunta que me gustaría hacerte, cuando llegas a Valencia, porque yo me imagino que tu parte espiritual ya la tenías, es decir, no es que de repente tomas el camino y ya. Pero, claro, aquí en Valencia ha habido un boom, ha habido una especie de despertar de unos años a esa parte, de hace unos 10 años hacia aquí, y justamente pues yo creo que has podido vivir un poco ese crecimiento y ese despertar en la ciudad de Valencia. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues simplemente, dentro de esa vertiente espiritual, por ejemplo, más allá de tu parte creativa, ¿tú dónde te ubicas? ¿Dónde te ubicas en la parte espiritual? Porque yo conozco un poquito de ti, pero me gustaría que fueras tú quien te definirás en ese sentido. Siempre es difícil hablar de sí mismo, pero sí. Vamos a hacer, sí. Bueno, cuando siempre de pequeño, bueno, cuando era adolescente me encantaba leer, ¿no? No leía metafísica, física cuántica, ¿no? Pero me gustaba mucho la Biblia, leía la Biblia o artículos, quería, siempre he sido muy curiosa, ¿no? Buscar, ¿no? Investigar. Pero realmente el despertar, el crecimiento personal, es cuando llegué aquí en 2006, bueno, cuando volví, porque vine por primera vez en el 89, pero bueno, hacía muchos viajes, 2006, cuando me senté aquí, vinieron personas, ¿no? Dentro de, ¿cómo los llamo yo? Los guías terrenales, ¿no? Uh-huh. Porque en el libro hablo de nuestros guías que nos acompañan, guías, maestros y seres queridos, ¿no? Pero dentro del crecimiento personal, la gente que tú encuentras ahí en todo este recorrido, ¿no? Que hacemos aquí en la Tierra, pues hubo varias personas, ¿no? Hubo Mar, que ahora ya no está en este plano, que ella me introdujo en todo lo que nos comentaba la energía, el mundo angélico, los arcángeles, y eso fue mi primer contacto, ¿no? Y digo, uy, eso es fantástico, ¿no? Aunque tú lo habías leído un poquito antes, cosas que tienen referencia en la Biblia y todo eso, bueno, lo veías realmente con la energía, ¿no? Luego, bueno, Francisco Redondo, que conocí también, entonces ya metafísica, física cuántica, fue un despertar total y brutal. Luego también conocí a Diana Solaz, con quien hice, bueno, la formación de los registros akáshicos, la maestría de Reiki. He hecho también método Yuen con Marisol. Bueno, todas esas son herramientas, ¿no? Que te ayudan en tu camino de crecimiento personal para ti y de ayuda también para los demás, ¿no? Porque es importante, al fin y al cabo, ¿no? Somos almas de servicio, ¿no? Hacia los demás, ¿no? Y entonces, nada, fue un poquito todo esto. Y luego llegó Laín García Calvo, que, bueno, con Laín también fue algo, es un poquito toda esa parte espiritual, que no es tan espiritual y te la baja más a nivel terrenal, ¿no? Para gente que nunca había oído, y me gustó mucho su forma de presentarlo. De ahí hice dos mentorías con él, la mentoría del bestseller, de ahí salió la trilogía, y aquí el primer libro, van a salir próximamente los otros dos libros, y luego la mentoría de Mentes Maestras. Y luego, pues nada, decidí, yo digo, bueno, ya es la hora de volar tú misma, ¿no? Y también hacer lo que tú veas conveniente que puedas aportar tú también a los demás. Claro. Y las herramientas, en este caso, pues la música y la letra, porque me gusta mucho componer. La música busco, ¿no? Gente que me pueda acompañar o la música y los libros. Ahí es muy personal el libro, no es espiritual, es a través de mis propias vivencias. He tratado que es importante distanciarse de las emociones, que no somos las emociones, no somos la mente, pensamiento, sino el que piensa, y que no somos ese cuerpo físico, ¿no? Que nos ha prestado la Madre Tierra, que nos permite aquí movernos, y hablo justamente también de la Madre Tierra, de nuestro papel con ella, ¿no? Que debemos cuidar de ella, cuidar de todos los reinos, ¿no? Mineral, vegetal, animal, nuestro papel aquí, nuestra función, ¿no? Y tomar esa conciencia, ¿no?
Si te he resumido un poquito, David, lo he hecho muy largo. Sí, viene perfecto porque, claro, por lo que comentas, ¿no? las herramientas que traemos, o las herramientas que, digamos, trabajamos en este plano, uh-huh. con las que aprendemos, con las que reconectamos. Exacto. De alguna manera, me venía esa imagen escuchándote, ¿sí? de que te sirve para únicamente conectarte a ti mismo, recuperar esa esencia y poder crear ya realmente lo que tú has venido a crear. Uh-huh. ¿No? Y por eso pues me vibraba mucho conforme lo decías, es decir, sí, claro, la parte terapéutica, la parte de yo aprender registros clásicos, reiki, minerales, tal, si luego me sirve a mí para reequilibrarme y a partir de ahí poder componer las canciones, poder escribir los libros, poder ser más autónomo, más... Me resonaba eso, ¿no? Entonces, pues claro, digo, es que claro, el libro, la música, tiene mucho que ver con ese trabajo interior. Y ya quería preguntarte por el libro, claro, porque lo has hablado un par de ocasiones y te he dicho, tráetelo, porque vamos a hablar un poquito del libro. Y incluso si no lees algo, genial, porque yo creo que los libros que has escrito uno mismo... Desde las vivencias. Desde las vivencias o desde lo profundo, muy bien. Creo que más allá de transmitir una experiencia personal, está transmitiendo un sentir personal y tiene una vibración que creo que es muy bonita de compartir. Sí. Si nos quieres leer un trocito o algo, ¿te animas? Sí, ¿por qué no? Porque no hay una... Bueno, justamente luego lo cojo al final también como resumen. Yo creo que define lo que voy un poquito a lo que has comentado, ¿no? Yo creo que lo importante... Y lo que nos olvidamos aún, ¿no? Dentro de este despertar a la humanidad es disfrutar del momento presente, aquí, ahora, como tú y yo, ¿no? Este momento es único, especial y lo estamos disfrutando, ¿no? Porque es cuando podemos expresar nuestra verdadera esencia, ¿no? Quiénes somos, porque si estás en el pasado ya no estás en el presente y tampoco en el futuro y no eres tú mismo. Y dentro de todo lo que hacemos, ser uno mismo. Y ahí puedes expresar lo que tú eres y tu creatividad, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que vamos a buscar fuera, mira, no sé, esto y el otro. Y realmente esa falta de confianza que aún pasa en muchos seres, ¿no? Es ir más allá de esto y decir, no, yo soy capaz de esto, puedo hacerlo. Entonces recordar nuestra verdadera esencia, ¿no? Que la podemos expresar aquí ahora. Y luego, pues es verdad que nada, somos todos tan polifacéticos, sobre todo, insisto, en nuestra unidad, ¿no? Que todos al fin y al cabo somos uno. Y explico en el libro que cada experiencia que vivimos, ¿no? A nivel de, cuando digo no hay nada bueno ni nada malo, malo es lo que calificamos, pero nada es malo, es solo tu percepción. Si lo que tú calificas malo es solo un aprendizaje que tienes que vivir y superar, ¿no? Y entonces todo esto te crea, te hace más fuerte, digamos, te permite ver desde más conciencia luego las cosas. Cada uno, yo digo y lo digo en el libro, es como una gran escalera y vamos todos, absolutamente todos subiendo. Cada escalón es como un nivel de conciencia. Hay uno que está aquí, otros aquí, pero todos subimos. Entonces, nada, respetar al otro, eso es muy importante, ¿no? Escuchar, que nos olvidamos muchas veces, escuchar al otro, buscar este silencio interior que nos da tanto miedo, estamos siempre ahí hacia afuera, intentar conectar consigo, ¿no? Eso es importante, porque finalmente vamos a buscar fuera y la respuesta la llevamos dentro. Y lo sabemos, pero esto también es como que nos da miedo, ¿no? ¿Y si me equivoco? Pues no. Escucharse más, ¿no? Sí. Es un poquito todo esto el libro. Y luego hablo de nuestro equipo, que son nuestros maestros, guías y seres queridos. La verdad es que todos, absolutamente todos, tenemos experiencias con nuestros guías, o algunos suele llamar el ángel de la guarda, como quiera cada uno llamarlo, pero en un momento determinado nos han pasado cosas extraordinarias. Sí. ¿Verdad, David? Sentirte cuidado en un momento dado. Que dices, ¿cómo puede ser de repente que se hayan alineado los astros de esta manera para que esto suceda así, con esta forma, que es la que yo necesito ver? Exacto. Es ineludible, ¿no? Es encantador. Porque, bueno, de lo que estabas comentando me hace que hacer dos cosas. Primero, sí, me voy a permitir una pequeñita broma.
con el tema de que has mandado el silencio anterior, entonces la broma, ¿eh? Bueno, chicas de Cuatretonda, acordaos siempre del rotulador de color naranja dentro del botijo, por favor. Hicimos un ritual el sábado pasado, en el taller que tuve de numerología, y después de comer había un poquito así como la gente hablando, veníamos de comer en un sitio y demás, y para fijar la energía cogimos un rotulador naranja. Me acuerdo que le dije a la gente, este es el rotulador, esto representa el silencio interior. Y cada uno aportó su energía del silencio interior, y cuando todas las personas lo hubieran hecho, lo dejamos en un altar dentro de un botijo. Qué bonito. Y cada vez que lo veíamos era nuestro momento de silencio interior, ¿no? Wow. Entonces, resuena mucho eso, porque creo que es importantísimo de cara a esa comunicación interna, darse la oportunidad de estar en paz. Sí, porque cuando estás en silencio, que claro, al principio no es tan, la mente está, tiene un montón de pensamientos, pero hay que ser constante, ¿no? Y decir, bueno, si hoy son 3 minutos, mañana 5, y progresivamente, ¿no? Pero ahí, si te permites, porque al fin y al cabo es permitirse este silencio, estar, vas a ganar en quietud, y eso se va a reflejar, lo que estás por dentro lo irradias hacia afuera, ¿no? Y vas a cambiar todo lo que está alrededor tuyo en tu vida, y bueno, muchos cambios, aparte que ahí nos están ayudando, ahí nuestros guías, maestros, seres queridos, también sabemos que no estamos solos tampoco en el universo. Poco a poco las cosas ahí hay que adaptarse, nos vendrán cuando sea el momento, se hablará más, ¿verdad, David? Cuéntame eso de las semillas estelares, cuéntame un poquito, nómbramelo un poquito, sin entrar mucho en profundidad. Bueno, sin entrar mucho en profundidad, sí, porque son artículos que se pueden comprobar, si te metes en Google y pones semillas estelares, pues ya tienes una información, ¿no? Que bueno, aquí todos venimos, ¿no?, del universo, vamos a llamarlo así, ¿no? Está ahí justamente, estaba en un artículo que ponía, por fin se reconoce que la muerte no existe. ¡Wow! ¿Te das cuenta, David? Es como decir, bueno, terminamos nuestro tiempo aquí, pues como la energía que somos, ¿no? Salimos de este cuerpo prestado por la Madre Tierra y nada, y seguimos el proceso evolutivo, ¿no? Entonces, no, las semillas estelares, pues nada, por decirlo de alguna manera, hay seres, ¿no?, aquí en el planeta Tierra, muchos que están también para una función, ¿no?, que puede ser al mismo tiempo de trabajadores de luz, ayudando ahí en el planeta a un despertar de la humanidad y también teniendo una función de sanadores planetarios, ¿vale?, para definirlo así, ¿no? Entonces se trabajaría con todo tipo de energía, ¿no? Pero lo más importante de todo esto, que estamos en la tercera dimensión, es para la ascensión, que eso sería el segundo libro en el que lo hablo, ¿no? Tenemos que dejar ir todo lo viejo, ¿no?, como está pasando en el mundo, David, ¿no? Todo lo que ya no funciona, que sea a nivel educativo, a nivel de la salud, a nivel social, a nivel económico, ¿no? Ya no funciona, tiene que caer. Igual también hablando de todo lo que se hace a nivel del planeta, ¿no? El cambio climático y todo eso, ¿no?, las medidas que no son correctas. Todo eso tiene que caer para que lo nuevo pueda surgir, ¿no?, de esa nueva era. Y eso, elevarnos, es como que nos debemos elevar, igual que el planeta y nosotros también, a la quinta dimensión, ¿no? Aquí tienes mensajazo, tienes mensaje, ¿eh? Bueno, sí, es que claro, puede ser un poquito ahí sorprenderte un poquito todo sí, eso, ¿no? No, nosotros estamos habituados a hablar de la quinta dimensión, claro, de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y hasta de la séptima. Y la séptima también, sí. Claro, por supuesto. Aquí se nos habla de que la quinta, claro, bien, la quinta, con la liberación, que además vibra con el número 5, con la número 5, pero la séptima dimensión, que se habla ya de dimensiones de angélicas, de ángeles y arcángeles. Sí, es decir, es un destino que en algún momento... Y reconocer todo el potencial justamente que tenemos. Cuando hablamos de polifacetismo, tú lo has dicho ahí antes, esta parte, que esta capacidad que tenemos todos, absolutamente todos, de poder tener un abanico de habilidades, bueno, nos viene de todo nuestro proceso evolutivo, pero eso no se para. Quinta dimensión ya son más cosas que aún ahora no recordamos. No, para nada. Que puede ser que se está hablando, además, ahora, como la telepatía, transportarnos, pero, y más cosas, ¿no? Pero bueno, está llegando, sí, llegando a una velocidad, David, ¿verdad? Lo estamos comentando. Sí, son creatividades más energéticas. Sí. Ahora es más de materia, estamos en el 3D, somos más de materia, más de expresar, más de tal, más de
pero ahí arriba, como tú muy bien dices, pues es la comunicación por algo, se dice que los estamos canalizando, porque, en fin, al final estamos recogiendo esa información, porque él mismo no se te puede ver delante en cuerpo presente y decirte, bueno, oye, estoy aquí, ¿qué pasa? Pues como sí. Mucho estaría aquí transparente, pero lo tengo aquí delante, no lo veis, pero te lo está contando, te lo está contando. Sí, sí, es muy interesante, muy interesante. Sí. Y bueno. Y lo del libro, sí, como decías ahí, leer, bueno, pues ahí está el libro, ese es el primer libro de la trilogía. Este libro, bueno, como le he dicho antes, fue a través de la trilogía del bestseller que hice con Laín García Calvo, que es el autor del Amo de tu alma. Ha sido una experiencia fantástica con él, es un gran ser también con una misión fantástica, está el prólogo, de hecho. Y bueno, no he hablado también Tony Pons, también que lo tenemos aquí, ¿no? Aquí en Valencia. Decía que es un gran ser a nivel del mentalismo, ¿no? Él también es impresionante, ¿no? Y he estado con él a unos eventos que ha hecho. Él utiliza la hipnosis también. Conozco. Pero puedes hacer unas cosas impresionantes con la hipnosis. Yo tengo una anécdota con él. Yo recuerdo que me vino a la mente a través del trabajo con los registros akáshicos, un evento con él. Estábamos ahí como en meditación, ¿no? Y él te guía, lo hace todo él absolutamente. Y estaba pensando en algo que te había marcado, ¿no? Y entonces yo recordaba, digo, ¿de dónde me viene este miedo, entre comillas, que cuando cojo o conduzco o estoy al lado de copiloto, cuando en un garaje hay una pendiente, yo digo, ay, que subimos rápido, 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 porque si vamos para atrás, ¡ah!, nos vamos a estampar contra el muro. Y entonces se me aceleraba el corazón, ¿no? Y yo digo, bueno, voy a preguntar a ver cómo poder sanar esto. Y les digo a mi equipo, a los registros, digo, ayudarme a sanar esto, decirme de dónde me viene ese miedo. Y de repente se me apareció todo. O sea, me vi con 8 años con mi mamá, ahí en Francia, que subimos a la montaña rusa. Y ahí no quería subir. Y no quería subir. Y decía, no quiero. Subimos. Pero cuando yo chillaba ahí del miedo. Y entonces todo esto de subir y bajar, y que a veces ibas para atrás, pues me venía de ahí ese miedo. Bueno, que de hecho ya está resanado, ¿no? Pero bueno, por contarte una anécdota que se hizo a través de sobre meditaciones, ¿no? La hipnosis, ¿eh? La meditación así con Tony Pons, que las hace también muy bien. Y nada, en este libro, pues, como lo podéis ver, nuestra unidad, ¿no? Yo soy tú y tú eres yo, somos uno con el universo. Y volvemos a esa unidad, nos hemos, no desconectado, ¿no? Nos hemos alejado, ¿no? De un poquito de todo eso. Ahora volvemos a esa unidad, ¿no? El hombre, mujer, omega. Y entonces es esta unión cielo-tierra, que de hecho aquí está foto... Por eso el gesto que de tus vídeos, de tus fotos... Sí. Ahora lo entiendo, ¿no? Es que cuando la veis en sus redes sociales, la vais a ver que mucho de está siempre así. Dices, qué feliz que está. Claro, que está cielo-tierra. Y de hecho, bailo Bhangra, ¿tú sabes Bhangra? Bueno, Bhangra es un baile de la India, sí. ¿Tú sabes? Ahí que une, bueno, cielo-tierra que bailaban antes, ¿no? Y como un poquito unir, ¿no? Cielo-tierra y tenías como para la primavera, ¿no? Lo que tenían que sembrar. Y entonces hay también muchos saltos, ¿no? De esa unión, los giros sufis también, me encanta. Y aquí es la foto de la última... O sea, el final del vídeo de Baila para ti. Ajá. Y la segunda canción es Despierta ya, es más ahí, un poquito más ahí hacia, más espiritual, pero es de bailar. Ajá. Y entonces aquí hablo de que nunca estamos solos, que ahora no hace falta, como va tan deprisa, eso es importante, sí quería ahí mencionarlo, David, bien lo sabes, que antes a lo mejor teníamos que entrar en meditación y esperar que... Ahora va tan rápido que no hace falta, si queréis comunicaros con nuestros guías, no hace falta estar en meditación. Habláis como si fuera un amigo tú y yo. Y si queréis aclaraciones sobre una situación, algo que no entendéis, ¿qué está pasando aquí? Simplemente hablar con ellos. Ahora, se requiere también paciencia, ¿no? Porque muchas veces lo queremos todo ya, ya. Es que nuestra sociedad que va rápido y ya, no. Lo mandáis, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Me podéis aclarar qué debo aprender, por ejemplo, de esta situación con esta persona? ¿Qué debería hacer con respecto a un cambio, ¿no? de trabajo, de situación? Mándalo. A nivel de guiar siempre y acompañarnos van a estar presentes. Nos dejarán siempre nuestro libre albedrío,
pero a través de la respuesta llegará, o a través de un pensamiento, una imagen o una conversación con alguien. No el mismo día, a lo mejor al día siguiente, pero todo está atendido. Bueno, pues nada, te voy a dar las gracias por haber estado conmigo en este programa. La meditación, hablaremos si quieres. Sí, mira, perfecto. Espera, porque se me había olvidado. Gracias por puntualizarlo, pero bueno, ya lleva mucho tiempo con las meditaciones, pero ahora cuéntanos porque estás haciendo meditaciones planetarias aquí en Valencia. Lo comento, sí. Ahora pues me tomo como un periodo de descanso a nivel de trabajo para centrarme en mis proyectos, o sea que son los libros, la escritura, promover los libros y las canciones, seguir escribiendo e intentar promover en las radios y televisiones, porque tú sabes que he hecho algunas televisiones y eso. Quería este periodo de 9 meses como de gestación en que digo, pues no voy a trabajar y me centro en mis proyectos, ¿no? Y de hecho, claro, para mí, como para muchos de nosotros, la Madre Tierra es muy importante concienciar en que debemos cuidar de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, porque si tenemos emociones muy bajas de tristeza, de queja, de criticar, pues esa vibración es lo que enviamos y también es lo que recibimos, ¿no? De bajo nivel. Entonces, intentar, siempre no estamos al 100% de alegría, pero cuando tenemos esa conciencia de decir, uy, no me encuentro bien, pero eso no soy yo, va, cambio el chip, o lo intento por lo menos, eso que mandamos al universo. Pensar que es una vibración es baja o pensamientos bajos multiplicado por millones de habitantes en el planeta, tenemos nuestra parte de responsabilidad, porque estas catástrofes naturales, ¿vale?, son provocadas por muchos pensamientos y emociones de baja vibración. Por eso es importante cambiar. Y esto nos están ayudando ahí los maestros en cambiar un poquito todo lo que recibimos a nivel energético. Entonces eso es importante. Entonces me quiero dedicar a estos proyectos, libros y lectura, y los sábados o domingos siempre lo pongo en las redes sociales, en mi página Julián Nieto o Ruta Mística, donde los eventos. Hago una meditación normalmente de 1 hora, pues puede ser los sábados a las 6, normalmente a la altura del puente del Ángel Custodio. Ahí está, se baja, está el puente y hay unas columnas que están justo enfrente del CDT, que es la Consejería de Turismo, arriba, y ahí nos reunimos y trabajamos en colaboración con el Quinto Reino, con los maestros, guías y seres queridos. Y la verdad se nota que nos acompañan y bueno, es una meditación guiada y proyectamos, ¿no?, lo que podemos aportar ahí con esa colaboración para elevar la vibración hacia más luz, más amor, más justicia, más compasión, más comprensión, más voluntad. Podríamos seguir. ¿Qué hace falta? Bueno. Además, en el río se han hecho muchas meditaciones, ya lo sabemos, que a lo largo del río, del cauce del río Turia, la zona del Palau, que es donde tú nos ubicas un poquito más hacia el puente de Prisionero, sí, y luego un poquito más hacia los viveros, son zonas que se mueve mucha energía. Y yo recomiendo que si tenéis la oportunidad de hacer en Valencia o los pueblitos de alrededor, o si queréis venir a Madrid, donde queráis, contactad con Jean-Pierre a través de las redes sociales, lo dejaremos todo en la descripción del vídeo, lo dejaremos puesto en sus redes sociales, su canal de YouTube y todo, para que la visitéis y podáis enteraros de estos eventos, porque creedme que es una persona muy especial, y tiene mucha conciencia con las cosas que está haciendo. Como si fuera bien, tú también. ¡Ey, gracias! Me pone rojo. No, gracias a ti por invitarme, de verdad, sí, te lo agradezco y así se da un poquito la oportunidad de dar a conocer pues, los libros, las canciones que llevan un mensaje, las dos, sí, de lo que hemos hablado, que la música al fin y al cabo, el baile, une a la gente, sí, es lo que digo, en baile para ti, ¿no? Sí. Pues te doy las gracias, muchas gracias, Jean-Pierre, gracias a ti por estar con nosotros, gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar un jueves más, hoy queremos saber de... Y para finalizar el programa, pues bueno, os voy a dejar un fragmentito de la segunda canción de Jean-Pierre, es Despierta. Despierta ya. Ya. Así que, despierta ya, nos vemos el jueves, hasta pronto. Adiós, chao. ¿Quién está mirando? Realmente soy yo. Está
en el fuego o más allá de ello, no está mi verdadero yo. Olvido lo aprendido y empieza de